Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de Recomendados. En esta oportunidad vamos a revisar esta historia, Visión, de Tom King. Contexto. Visión es uno de los personajes más populares y que más ha aparecido, y más recurrente también, dentro de las historias de los Vengadores en los cómics, pero no ha tenido muchos títulos en solitario. De hecho, este es el segundo volumen que solamente tiene 12 números, así que se podría considerar una miniserie o una maxiserie, no una historia regular o una serie regular. Aún así, hay que decirlo, por ser una serie no significa que tenga menor calidad. De hecho, todo lo contrario, tiene una calidad excelente en cuanto a historia. Pero antes de pasar a la opinión propiamente tal de la historia de Visión escrita por Tom King, tenemos que decir que esta historia fue publicada entre enero y diciembre del año 2016. Es una historia de 12 números que está recopilada en esta ocasión en dos tomos formato tapa blanda, publicado por Panini Comics España. Así que tenemos una historia bastante extensa en comparación con otras que hemos revisado aquí en el canal. Pero hay que decirlo, a pesar de contar con 12 números, es bastante redondita. Esto quiere decir que es muy buena de principio a fin. Así que, bueno, y también hay que decirlo que está dentro del contexto que estaba llevando en esa instancia dentro de Marvel Comics, que era All New, All Different. Así que también tenemos, por ejemplo, a Thor, que no es el Thor Odinson que nosotros todos conocemos. Tenemos en esa instancia a Jane Foster como Thor y Sam Wilson como el Capitán América. Así que esta historia también se sitúa posterior a los eventos de Secret Wars del año anterior, del año 2015. Así que también Marvel Comics en ese instante estaba pasando por una revolución, por decirlo de alguna manera, con sus personajes, y obviamente querían potenciar a aquellos que siempre habían estado presentes pero que no tenían en esa oportunidad una serie propia, y qué mejor que ocupar al personaje de Visión. Ahora sí, vámonos con la opinión. Historia. Como dije, la historia de Visión se sitúa en el año 2016. En ese año, los personajes estaban pasando por varios cambios. Los personajes más importantes que nosotros teníamos dentro de la Casa de las Ideas. El Thor era Jane Foster. Capitán América era Sam Wilson. Así teníamos varios cambios. Así que con eso también teníamos un cambio dentro de Visión, donde ahora pasaba a ser un enlace con el gobierno. Aprovechando esa instancia, Visión obviamente se traslada a un barrio residencial para formar una familia. ¿Sí? Tal como escuchan, Visión se va a un barrio residencial para formar una familia, y es así que forma precisamente a lo que sería su esposa y dos hijos, que corresponderían más o menos a edades entre 13 y 14 años. ¿Ya? Y es así como comienza la historia, ya con Visión formando su familia, y por ende, obviamente tiene que pasar por algunos contextos que en toda sitcom que vemos de Estados Unidos pasan los nuevos vecinos, que se instalan y van los otros vecinos a ofrecerle un panqueque, un pastel o algo así. Situaciones cotidianas de las cuales obviamente Visión tiene que encargarse, y también la familia de Visión tiene que adaptarse. Así que en ese sentido es muy entretenido como ver Visión, que es un robot propiamente tal, se tiene que acostumbrar a rituales, por decirlo de alguna manera, humanos, más mundanos, más normales, teniendo en consideración también que Visión siempre ha estado del lado superheroico. De hecho, lo creó Ultron para ser un enemigo de los Vengadores, después se rebeló contra su padre Ultron y pasó a ser un miembro regular de los Vengadores. Por ende, no ha pasado por esa transición, o no ha pasado por la vida humana, y el hecho de tener que pasar por la vida humana
Y tener que pasar con situaciones tan simples, tener que pasar en situaciones tan simples como es precisamente convivir con vecinos, eso también, y el análisis que hace Visión respecto a aquello, porque hace un análisis desde el lado de un robot, es bastante entretenido de ver. Obviamente Visión, a ser un personaje tan conocido dentro del mundo de Marvel Comics, estoy hablando dentro del contexto que se desenvuelve las historias, no pasa de desapercibido en el barrio y tampoco pasa desapercibido para los villanos que están por ahí presentes. Bueno, hablo de villanos, pero en realidad es uno solo, ya que la historia se centra netamente en Visión y en su familia. Aún así, una historia de superhéroes no sería completa si no hay un villano involucrado. A pesar de eso, su participación es bastante corta, pero influye bastante dentro de los acontecimientos que pasan dentro de la historia que vemos de Visión. Y obviamente es muy entretenido y muy bien relatado por Tom King, que es el escritor de esta historia. Y debo decir que esta debe ser la primera gran historia conocida de Tom King, que luego lo saltó a la fama, tan popular que empezó a guionizar, bueno, terminó su etapa, pero guionizó la serie regular de Batman. Y también dentro de DC Comics trajo historias muy entretenidas, como por ejemplo la de Mr. Milagro. Pero volvamos a lo que es Visión. Aquí tenemos un trabajo excelente de Tom King, la cual traslada lo que podría llegar a ser algo mundano, algo tradicional, algo normal en cuanto a convivencia de vecinos, en algo bastante entretenido y que poco a poco va sumando su suspenso debido a los acontecimientos y relaciones que tienen los miembros de la familia de Visión con los vecinos, y también cómo Visión se tiene que adaptar a su vida de superhéroe, enlace con el gobierno y su vida normal. También tenemos el lado de los niños, que a pesar de ser robot con la inteligencia de Visión, tienen que adaptarse a lo que es el colegio, la escuela, tratar de ser niños normales a pesar de que obviamente no lo son. Todo esto es manejado de tal manera de Tom King que te pasas la lectura muy rápido, terminas un número y quieres continuar con el siguiente, pero el siguiente te muestra nuevas situaciones que ocurren ahí y que van sumándose a la historia y que hacen que esto poco a poco vaya creciendo y tenga un increíble clímax en los últimos números de Visión. Realmente la forma en que fue retratada esta historia es realmente genial. 12 números que aquí están recopilados en dos tomos 100% Marvel. En este caso no son hardcover, sino que son rústicas tapa blanda, pero eso no quita que tenga una muy buena calidad. Bueno, ya hablamos algo de la historia. ¿Qué tal si hablamos de la edición? La edición. En este caso tenemos una colección de 12 números dividida en dos tomos. Cada uno recopila 6 números. El primero de ellos, Marvel Comics, o mejor dicho, Panini Comics España, lo tituló Visiones del Futuro, lo cual nos trae obviamente la primera parte, y hay que decirlo, este tomo va de menos a más en cuanto a historia se refiere. Contener los 6 primeros números. Ahora vámonos a la calidad del tomo. Si bien es tapa blanda, hay que decir que el interior tiene un color y tiene una impresión que puede llegar a tener un 100% hardcover. Recordemos que las colecciones hardcover que nos presenta Panini Comics España están divididas en dos: en tapa blanda, que es lo que tengo en mis manos, y en tapa dura. En este caso, insisto, lo único que cambia entre el tapa dura y el tapa blanda es eso, solamente la cubierta, la tapa, porque en realidad la calidad interior es muy buena. Pero un agregado que tiene los tapa blanda es que tienen estas pestañas que te permiten marcar la parte donde vas leyendo. Por ejemplo, si leíste un número y se te vio interrumpida tu lectura por algún quehacer, tú lo marcas con una de estas pestañas, que además tienen el agregado que trae todas las portadas. Y también tenemos la pestaña de la contratapa, que también te permite, porque esto está prepicado, también te permite sacar esto y usarlo como un marcador de página. Además que te promocionan otras colecciones 100% hardcover, o sea 100% en tapa blanda.
Ya es muy muy bueno el tomo, una calidad excelente. Y en cuanto a los extras, hay que decirlo que al igual que los Marvel Saga, no trae muchos extras. Ya trae viendo a la Visión, que es como una especie de artículo, ya una especie de entrevista a Tom King, bastante breve pero interesante dentro de los extras, y un montón de portadas también alternativas. Eso es en cuanto al primer tomo. En cuanto al segundo tomo, tenemos obviamente la misma calidad, y en cuanto a las pestañas, obviamente trae la primera, que trae las portadas alternativas, y la segunda también con un adicional que es prepicado para que tú puedas sacar y usar como marcador de páginas. Este sí trae un poquito más de extras, ya que el otro trae una entrevista y muchas portadas alternativas. En cuanto a este extra, te muestra o te trae lo que es cómo se hizo Visión, cómo se hizo esta historia, ya que hay muchos más antecedentes que tú puedes ver, que puedes leer. También trae algunos bocetos bastante interesantes y también algunas viñetas de los personajes, ¿ya? Así que está bastante, bastante bueno. Este trae unos mejores extras que el tomo anterior. Aún así, la calidad se mantiene. Pero también esta historia salió en lo que es una versión integral que trae 200 páginas de extras, ¿ya? Que se llama La Visión Integral. Es exactamente la misma historia, pero viene en otro formato, que es integral, ya que es muy muy bonito y es sobre tamaño, es más grande que un Marvel Deluxe, por ejemplo, que publica Panini Comics España, y también obviamente trae mucho más contenido, porque contiene Visión del 1 al 12 y también Visión Director's Cut del 1 al 6, además de 200 páginas de extra, o sea, 12 números y 200 páginas de extra. Tremendo, tremendo tomo que es el integral, ¿ya? Y esa es la diferencia principal que tiene con los tomos que reseñé aquí. Así que eso, amigos, una tremenda historia de Visión que está en muchos, muchos formatos. Debido también a la popularidad que tuvo esta historia, que hay que decirlo, fue muy, muy alta, porque en realidad la calidad de esta historia se lo merece. Es una muy muy gran historia y que catapultó al escritor Tom King como uno de los mejores que hay en la actualidad. Bueno amigos, y eso fue una nueva edición de Recomendado. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, también es bienvenido, que no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo encontrar estas historias? La Visión, ya, de Tom King en tapa blanda, o el integral, ya que está muy muy bonito, muy fácil. Estas historias las puedes encontrar en mi tienda www.detodounpocoencomics.cl. Ahí puedes encontrar estas ediciones, esta historia y mucho mucho más. Los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para encontrar más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopec y nos encontramos en otra edición de Recomendados.